Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, calificó de grave irresponsabilidad la presencia de uniformados militares y fuertemente armados en Terrabona y llamó al ejército de Nicaragua a realizar una auditoría. Campesinos de la zona le advirtieron a Álvarez sobre el peligro que corría ante la presencia de personas de uniforme militar con armas de alto calibre y municiones que se escondían cerca del sitio en que el obispo presidía una reunión religiosa este miércoles por la tarde. Los campesinos tomaron piedras y palos para custodiar al líder religioso y defenderse. Los hombres armados procedieron a huir, narró Álvarez. A mí no me interceptaron, a mí no me ofendieron. Lo que sucede es que los campesinos se alarmaron demasiado por varias razones. Ellos mismos me lo dijeron, me lo explicaron. En primer lugar, nunca habían visto a personas vestidas de militar con armas tan pesadas y con municiones prácticamente cubriéndoles todo el pecho. Me decían también, zona seca, no hay cafetaleros, no hay cafetales, no hay ganaderos, no hay ganadería, no, aquí no hay a quien cuidar. Y lo otro que ellos sí estaban muy escandalizados fue por el hecho que estaban escondidos. El obispo explicó que la población del lugar se sintió amenazada por este grupo armado. No se puede estar subestimando al pueblo. El pueblo ahí manifestó lo que hemos visto en muchas ocasiones, civismo. Y unos pocos agarraron piedras y algunos otros leños, palos. A este pueblo no se le puede subestimar, no hay que tocar la dignidad del pueblo, no hay que tocar la fe del pueblo, no hay que tocársela, por amor a Dios. La Iglesia Católica ha estado bajo asedio y agresiones desde abril de 2018, cuando fungió como mediadora durante los episodios de brutal represión cometida por el régimen Ortega Murillo y como testigo y garante durante el primer diálogo nacional. Obispos, sacerdotes y templos han sufrido ataques de paramilitares y simpatizantes del gobierno. Algunos curas han tenido que salir al exilio por las amenazas en su contra. Nicaragua se enrumba a una depresión económica. El crecimiento económico previsto para 2019 es de menos 5.4% y menos 6.8%, según el informe recientemente publicado por la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Crecerá la inflación, la pobreza, el desempleo, el déficit presupuestario, el recaudatorio y el hueco financiero del INSS. El informe detalla que en 2019 habría entre 227.000 y 239.000 ciudadanos sin empleo. La reforma fiscal impuesta por el gobierno para paliar la falta de recursos no surtirá efecto, dice FUNIDES. De los 300 millones de dólares que pretendía recaudar el régimen, solo lograrían unos 92 millones, según el análisis. La situación actual es insostenible y no puede haber solución a problemas económicos si no existen acuerdos en el ámbito político, advirtió FUNIDES. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia propuso al régimen retomar la negociación política el próximo 31 de julio, en una carta enviada hoy al canciller Denis Moncada. Esperamos que el restablecimiento de la mesa de negociación lleve al alcance de acuerdos tangibles, dice la misiva en la que proponen que en 2 semanas se retomen los encuentros. La alianza notificó también a los testigos y acompañantes el nuncio apostólico Waldemar Sommertag y el representante de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Rosadilla. La demanda de la alianza al régimen llega después de la resolución de la OEA del pasado 28 de junio, en que llama al diálogo y da 75 días a Daniel Ortega para cumplir los acuerdos establecidos. La resolución también manda a crear una comisión para realizar gestiones al más alto nivel y buscar una solución negociada a la crisis. La represión sigue en Nicaragua. No cesan las denuncias de actos represivos y no avanzan las negociaciones para una solución democrática a la crisis política del país. Europa está ya estudiando sanciones individuales al régimen que se sumarán a las sanciones de Estados Unidos en breve tiempo. Es el tuit que publicó recientemente el ex eurodiputado Ramón Jáuregui. El ex miembro del Parlamento Europeo llegó a Nicaragua junto a una delegación de 11 diputados de la Unión Europea en enero del año pasado. Durante la visita, Jáuregui descartó la tesis de golpe de Estado impulsada por el régimen de Ortega y señaló que la crisis se produjo por la represión perpetrada por el gobierno. El anuncio de Jáuregui llega después de las denuncias de capturas ilegales de ciudadanos, agresiones y asesinatos de personas involucradas en las protestas de la rebelión cívica. ¡Ay!
La familia de Brian Murillo, asesinado en León este 17 de julio, refutó la versión de la policía. En un comunicado, la institución aseguró que el joven era delincuente y que dispararon en defensa propia a Murillo, su hermano y el cuñado de ambos. Karen Murillo, hermana del fallecido, dijo que se trata de un crimen político. Los tres jóvenes habían participado en manifestaciones contra el gobierno el año pasado. Fue porque ellos participaron en las acciones del año pasado contra el gobierno. ¿Tuvieron los tanques? Sí, ¿tu hermano? Sí, así es. Incluso cuando yo fui en el hospital, escuché hablar. Ellos no sabían que yo era familiar de ellos. Ellos estaban comentando que estos maestros son caballos, dice. ¿Cómo fueron a hacer esas cosas? Eso ellos no iban a hacer. Karen, también testigo del crimen, dijo que el joven asesinado no poseía antecedentes penales y que ninguna de las tres víctimas portaba machetes, como lo afirma el comunicado oficial.